en el área digital, donde nuestras conversaciones, fotos y datos personales fluyen a través de aplicaciones de mensajería. Mantenernos protegido se ha vuelto una prioridad esencial. WhatsApp, siendo una de las plataformas de comunicación más populares a nivel global, no es ajena a los intentos de intrusión y hackeo. Aunque la aplicación ofrece características robustas de seguridad, la protección definitivamente empieza por la conciencia y las acciones del usuario. En este video exploraremos consejos vitales para garantizar que tus experiencias en WhatsApp sea no solo efectiva, sino también segura. Para evitar ser hackeado en WhatsApp, es importante seguir una serie de recomendaciones de seguridad. 1. Verificación en dos pasos. Activa la verificación en dos pasos en WhatsApp. Esta función añade una capa adicional de seguridad a requerir un código de 6 dígitos cuando se intenta verificar tu número de teléfono. 2. No compartas tu código de verificación. Si recibes un mensaje con un código de WhatsApp y no lo solicitaste, ten cuidado. Nunca compartas este código con nadie, ni siquiera con tus amigos o familiares. Los hackers a menudo intentan obtener este código engañando a las personas. 3. Mantén tu software actualizado. Asegúrate de que tu teléfono y la aplicación de WhatsApp estén siempre actualizados. Los fabricantes y desarrolladores lanzan actualizaciones de seguridad regularmente. Número 4. No hagas clic en enlaces sospechosos. A veces puedes recibir mensajes desconocidos o incluso de contactos que contienen enlaces. Asegúrate de no hacer clic en ningún enlace que parezca sospechoso o que no esperabas recibir. Número 5. Desconfía de las solicitudes de desconocidos. No añadas ni interactúes con números desconocidos que te escriban sin un motivo claro. Podría tratarse de una táctica engañosa. Número 6. Protege tu teléfono con contraseña. Asegúrate de que tu teléfono esté bloqueado con código PIN, una contraseña o mediante sistemas biométricos como huellas digitales o reconocimiento facial. 7. Controla las aplicaciones con acceso. Asegúrate de que ninguna aplicación sospechosa tenga permiso para acceder a tus mensajes o otros datos importantes. Número 8. Haz copia de seguridad. Realiza copias de seguridad de tus chats regularmente. Si algo sale mal, podrías recuperar tus conversaciones. Número 9. Desconfía de llamadas o mensajes de soporte técnico. WhatsApp nunca te llamará ni te enviará mensajes solicitando información personal o código de verificación. Número 10. Vigila el uso de sección en la web. Si utilizas WhatsApp Web, asegúrate de cerrar la sección en computadoras que no son de tu confianza. Puedes revisar y cerrar sección activa desde la aplicación móvil. Número 11. Ten precaución con las copias de WhatsApp. Evita descargar versiones modificadas de WhatsApp, como WhatsApp Plus o Giga WhatsApp. Estas versiones no son oficiales, pueden tener vulnerabilidad o malware. Siguiendo estas recomendaciones, reducirás significativamente el riesgo de ser hackeado en WhatsApp. La prevención es la mejor defensa. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te lleguen más notificaciones.